Ligas en México. Justo ahora estamos en la parte del entrenamiento de los equipos, estamos tomando lo que es el calentamiento de los equipos. En este lado estamos con México, del otro lado del arco al final está Panamá calentando. Del otro lado está Eliezer tomando fotos del entrenamiento de Panamá. Yo estoy acá tomando el entrenamiento de México. ¿Por qué hacemos esto? Porque así tenemos ambos lados, los ambos ataques en el partido. En este momento lo que hacemos es tomar fotos con la cámara, lo pasamos a la computadora y aquí lo que hacemos es un proceso breve de edición y las enviamos mediante internet, que es una red inalámbrica, móvil. Y lo que hacemos es que mediante un programa que se llama Lightroom, enviamos las fotos mediante FTP a los servidores de las agencias en México. En estos momentos estamos editando más que todo las fotos que tomamos del entrenamiento para enviarlas a México, a la agencia de México. Y estamos editando las fotos del entrenamiento de México. Eliezer está del otro lado tomando las fotos de Panamá. Así que bueno, seguimos con el trabajo. Bueno, ahorita mismo estoy editando un par de fotos para mandar. Empecé a editar unos pros rápidos, tú sabes que no hay tiempo para perder. La mandamos por un FTP a los editores que la están esperando, porque los periódicos ya están esperando la foto para publicar qué es lo que está pasando. Estamos publicando por otro país, no es para clientes aquí en Panamá. Ahorita mismo esa cultura no está aquí en Panamá, esto es para afuera. Bueno, ahorita mismo estamos trabajando con un 300 y una A9 conectado tethering de una vez, un lente 24-70 para cuando venga recorte, y básicamente este es el primordial, sin este está afuera. Bueno, la ráfaga, el chure electrónico que te da cosas como esta. Puedes separar las imágenes, está en el chure correcto, te da ese timing, esa fracción de segundo. Ah, se acabó el partido, el equipo se está despidiendo, viene la parte de la hinchada, el aplauso. Unas 762 fotos para un juego, logré mandar unas 60 buenas imágenes, esto es así. Ahora toca terminar de enviar, conferencia de prensa, moverse rápido, recoger este poco de chéchere, comida, todo, para poder seguir dándole. Y si te piden alguna especificación, algún portarretrato de algún jugador, mándalo. He tenido un montón de fotos, pero bueno, así es la vida del fotógrafo deportista. Cargá, te ensucie. Qué locura esto.